Tengan muy buenos días, estimados alumnos. Reciban una cordial bienvenida, estudiantes, académicos e invitados especiales, al primer congreso virtual de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura denominado Innovación en la Industria, Diseño e Infraestructura a raíz del COVID-19. Para la Universidad Gerardo Barrios y con el fin de, y un compromiso de seguir brindando a sus estudiantes una educación de calidad, desarrolla este evento académico innovador y de alto nivel en modalidad virtual, donde se aborden temas de coyuntura nacional e internacional relacionados con la formación profesional en la ingeniería y la arquitectura. Tipo de eventos nos permite generar el intercambio de experiencias y conocimientos en las áreas de especialidad y poder crear ambientes de aprendizaje innovadores en entornos virtuales que enriquezcan el proceso de formación. Así también, promover la participación de diversos profesionales nacionales e internacionales. Esta mañana tenemos el gusto de presentar con ustedes al maestro ingeniero Walter Santos Chinchilla, de quien voy a hacer una breve reseña de su trayectoria profesional. Él es ingeniero agrónomo de profesión, cuenta con maestría en gestión integral del agua, en gestión ambiental, ambas de la Universidad de El Salvador. Además, ha realizado estudios de posgrado en gestión de riesgo de desastres y adaptación del cambio climático, cursado con Fondo Verde y el Colegio de Biólogos del Perú. Ha sido formado en Ecuador y Honduras como especialista en gestión comunitaria de cuencas y gobernanza hídrica. Es especialista en generación de cuencas para la obtención de agua en México, además de su experiencia laboral en países como El Salvador, Honduras, Nicaragua y México, con las organizaciones de la Cooperación Suiza, Unión Europea, CARES Internacional, entre otros. Como parte de la logística del evento, les solicitamos que puedan hacer sus preguntas mediante el chat. Al final de la ponencia se dará respuesta a ellas. Dejo con ustedes al ingeniero Walter Santos Chinchilla con la ponencia denominada Gestión del agua en tiempos de COVID-19 y sus desafíos. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias por la oportunidad. Tengan muy buenos días, jóvenes profesionales. Es un gusto para mí, pues, compartir con ustedes esta información relacionada a la gestión del agua en tiempos de COVID-19 y los desafíos que, pues, nos atañen en El Salvador y en Latinoamérica. Pues esta mañana vamos a tener un conversatorio sobre esta temática, sobre todo por la emergencia que requiere sobre la amenaza del COVID-19. Y esta ponencia la vamos a dividir en cuatro partes. La primera es la introducción y un contexto de la gestión del agua. Vamos a estar hablando sobre el contexto en periodos de emergencia. La segunda parte trata sobre la gestión del agua en tiempos de COVID-19, lo que está sucediendo en Latinoamérica y acá en El Salvador. También vamos a compartir con ustedes algunas propuestas y los desafíos de la gestión del agua. Y al final, pues vamos a entrar en la fase de preguntas y respuestas. Bien, continuamos. Comenzar diciendo que el agua, pues, es considerada por todos los países a nivel del mundo como el epicentro del desarrollo sostenible. Además, es fundamental para la vida y el desarrollo socioeconómico por el servicio, ¿verdad?, ambiental que presta a la obtención de bienes y ofertas de servicios. También es esencial para las cuencas hidrográficas, los ecosistemas saludables, ya que dependiendo de eso, pues, si el agua tiene una buena calidad, nuestras cuencas, nuestros recursos naturales son saludables o pueden estar contaminados. También es esencial para la adaptación al cambio climático, sobre todo por el tema de la sequía y las inundaciones. Y también, pues,
El agua es el vínculo entre nosotros los seres humanos y el medio ambiente, que es una parte importante en el tema social organizativo para que podamos hacer un trabajo en beneficio del medio ambiente. Además, pues es el agua en estos momentos, en este tiempo, es un recurso excepcional prácticamente en tiempos de COVID-19 para garantizar la vida mediante la higiene. También mencionarles sobre un resumen que he preparado en cuanto a ver el agua sobre cómo está en el planeta. Y podemos observar en la lámina que en el planeta, en la actualidad, tenemos 95, 97, perdón, 97.5% de agua en el mar, agua salada, y el 2.5% es de agua dulce. Esta agua dulce, pues como ustedes saben, el 2.5% al nivel del planeta es poca agua realmente. Y de esa se deriva que el 67, el 69.7% corresponde a los glaciares. El 30% de esta agua dulce forma parte de los acuíferos, o sea, de las aguas subterráneas. Y el 0.3% corresponde a los ríos y los arroyos o riachuelos. Además, decirles también en la siguiente lámina sobre los países que más y menos agua consumen en el mundo. Y podemos tener que el color azul intenso se refiere a los que más consumen agua y el color celeste pálido, digámoslo así, el más claro, corresponde a los países que menos agua consumen. Y podemos observar que toda Norteamérica, parte de Sudamérica, en el sur y norte, podemos observar un incremento, pues, en el consumo de agua dulce, estamos hablando de agua dulce, y al otro lado del mundo, pues, podemos ver en la parte norte de Sudáfrica, la parte sur de Asia, todo este sector consumen grandes cantidades de agua a tal grado que anda entre 675 a 5.753 metros cúbicos al año por persona. Si lo comparamos con nuestra zona, Centroamérica o El Salvador, podemos observar que aquí tenemos consumos entre 11 a 129 metros cúbicos anuales por persona. Ya precisando un poquito más estos datos, hay estudios de la Organización Mundial de la Salud que nos indican que el consumo de agua por persona en la zona urbana nos registra 100 litros por persona por día. Y en la zona rural, esta Organización Mundial de la Salud, también la Organización Panamericana de la Salud, nos indican a través de sus estudios, como resultado, tienen 50 litros por persona por día en la zona rural. Eso hace una diferencia marcada que en la zona urbana se está consumiendo el doble de agua dulce a comparación de la zona rural. Esto conlleva pues que el agua en la zona urbana se utiliza para lavar vehículos, para los servicios sanitarios y algunos otros usos que en la zona rural no lo hacen. Por eso el consumo es mayor. Bien, si vemos la otra lámina, podemos observar también que hay 23 países que experimentan en la actualidad el estrés hídrico por encima del 70%. ¿Qué quiere decir esto? El estrés hídrico es cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible durante un periodo y un lugar determinado. Por ejemplo, aquí en la zona de México y Estados Unidos, si según el mapa, podemos observar que han comenzado a entrar en un proceso de estrés hídrico, es decir, la cantidad de agua que demanda la población es mayor que la cantidad de agua que hay disponible en ese territorio. Y lo mismo podemos observar también en Asia, en el norte de Asia, en la parte de África, por ejemplo, tenemos ahí situaciones muy críticas. En el norte hay una proyección del estrés hídrico, como dice la lámina, de por encima del 70%. Se indica de que hay un déficit de agua, del recurso, de una cantidad, la verdad, muy significativa,
que ellos están casi entrando a una fase de obtener solo el 30% de la demanda de agua que tiene cada persona. Y estamos hablando de la zona urbana, por ejemplo, quiere decir de que ellos solo obtienen el 30% del agua o 30 litros de agua de los 100 que deberían de tener para cubrir sus necesidades básicas. Y por eso, pues entonces se dice de que ha iniciado un proceso de estrés hídrico, ya que la cantidad de agua no es suficiente en el planeta para cubrir las demandas de cada persona. Y aquí hay unos datos que quiero compartirles también, que en el mundo hay más de 768 millones de personas que no tienen agua potable. Hay 1.400 niños, se reporta a través de la Organización Mundial de la Salud, que mueren al año, ¿verdad? Niños menores de 5 años mueren cada día por enfermedades, ya sea falta de agua potable y el mismo saneamiento. También al menos hay 2.000 millones de personas que se abastecen de fuentes de agua potable. Pongámosle mucha atención a esto, interés de agua potable contaminada por heces fecales. Estamos hablando de agua que supuestamente es potable, pero que al mismo tiempo los estudios indican que tienen heces fecales. Por lo tanto, si estas fuentes de agua no son potabilizadas con cloro, eso quiere decir de que tenemos 2.000 millones de personas en el mundo que tienen sistemas de agua potable, pero que están ingiriendo agua contaminada. Además, se reporta que más de 1.100 millones de personas carecen de acceso directo a fuentes de agua potable por el mismo estrés hídrico. Continuamos. Bien, esta otra lámina ya nos indica del Salvador. Miren qué interesante. En El Salvador tenemos más de 600.000 salvadoreños y salvadoreñas sin ningún tipo de acceso al agua potable. Esto lo indica un informe que vino a hacer un experto de la Organización de las Naciones Unidas, Leo Heller, yo recuerdo. Yo trabajaba en ese entonces para la FAO. Y él hizo un estudio de este tipo en el 2016, donde nos indicó que esta cantidad de personas no tienen ningún acceso al agua potable. También el reporte indicaba que 618 mil personas sin acceso a agua potable en el área rural y aproximadamente 6 mil personas en el área urbana no cuentan con agua potable. Más del 90% de los ríos están contaminados, según el último informe del 2016 del Ministerio de Medio Ambiente, del Ambiente y Recursos Naturales. Fíjense este dato interesante. 3 empresas contaminan el 70% de un tramo del río Salguar. Este problema siempre se presenta en San Salvador, de las empresas, de las industrias que utilizan el agua para sus modos de producción y vierten el agua al río Azalguate, ya contaminada, y solo 3 empresas contaminan el 70% prácticamente de un tramo de este río Azalguate. Además, también hay un dato importante, que 1.041 niños mueren en El Salvador, menores de 5 años, en los hospitales por enfermedades gastrointestinales. Y hay un reporte de 149.441 casos de diarrea por consumo de agua insalubre. Esto lo dice el Ministerio de Salud en un reporte del 2012. Además, el 63% del agua consumida proviene de la cuenca del río Lempa. Pongamos mucha atención a esto porque vamos a estar ampliando esta información. 63% del agua prácticamente la recibimos del río Lempa. Muy bien, aquí hay otro dato importante, que el 65% de la población con acceso al agua potable y el 35% de nuestro país, las personas no tenemos agua potable. Y de este 65%, hay 65.6% de la zona urbana y el 34.4% de la zona rural no tiene agua. Entonces, pero este dato también es interesante, que el 20% de esta agua que se consume en el país es agua de fuentes, de manantiales que se consideran aguas superficiales, de las quebradas, como decimos, de los ojos de agua, de las fuentes o de los manantiales que están a flor de tierra.
Y este dato también es sumamente interesante y preocupante porque de toda el agua que se consume en el país, agua dulce, para consumo humano, el 80% proviene de agua subterránea, es decir, de pozos. Esto nos conlleva a pensar que está extrayendo la reserva de agua que tiene este país. Y como ustedes sabrán, ya habrán escuchado, que hay pozos que se están secando, hay ríos que se están secando, fuentes de agua que están disminuyendo su producción, a tal grado de que hay comunidades que ya no tienen agua. Por ejemplo, en el Corredor Seco, que es la zona sur del país, y específicamente más preocupante en la zona oriental, hay muchas municipalidades, muchos municipios, perdón, que no cuentan con agua. Hay mucha gente en los 87 municipios del oriente del país que no tienen agua potable. Y entonces es preocupante también hasta para conseguirla. Este otro dato, esta lámina que les estoy compartiendo, los actores responsables de la gestión del agua en El Salvador, podemos ver acá en este cuadro los organismos administradores de servicios de agua potable, que aquí se encuentra ANDA, las empresas descentralizadas, las municipalidades o las alcaldías, los sectores privados también, como en las colonias, las residenciales, están las juntas de agua, juntas administradoras de agua, las ADESCO, y hay algunas empresas, las MIPYMES, que también administran sistemas de agua potable. Aquí tenemos las cantidades, ANDA tiene una cantidad de 152 sistemas de agua potable que los administran, generalmente son todas las cabeceras departamentales, 20 sistemas que se registran de las empresas descentralizadas. Estas empresas descentralizadas, si ustedes se recuerdan, forma parte hace unos años de un ejercicio de descentralización de la administración del recurso hídrico de el ANDA hacia algunas instituciones descentralizadas que se organizan con la sociedad civil. Entonces, estas empresas supuestamente descentralizadas, por eso están entre comillas, porque en el fondo el tema o el concepto de descentralización tiene que ver con trasladar recursos y competencias hacia un organismo distinto a ANDA. Entonces, hay un desmembramiento del derecho, de la jerarquía de autoridad de esta institución de ANDA hacia estas descentralizadas. Pero por lo tanto, no estamos viviendo una descentralización del recurso hídrico, en otras palabras. Porque estas descentralizadas, como por ejemplo, yo conozco dos en el país, tenemos a Endesa en San Francisco Gotera y tenemos también a Tetralogía, que está en el municipio de Tecapán, que da servicio a seis, cinco o seis municipios de ahí de la zona, donde está desde Mercedes Umaña, Santiago de María, Tecapán, está California. Ahí hay municipios que se abastecen de esta descentralizada que se llama Tetralogía, y en Gotera tenemos a Endesa. Estas siempre tienen que estar recibiendo órdenes, digámoslo así, para darme a entender, de ANDA. Entonces, no existe una descentralización total, porque incluso los recursos que estas descentralizadas captan a través del servicio, del cobro del servicio de agua potable mensual, son trasladados a ANDA, a las cuentas de ANDA. Entonces, no existe tal descentralización. Bueno, las municipalidades también tienen 74 sistemas que están administrando, los privados son 100, las juntas de agua y ADESCOS, como ustedes pueden ver, tenemos 350 sistemas, y las MIPYMES pues tienen 30 sistemas de agua potable. Seguimos. Esta lámina se las preparé en el tema de la emergencia. Considerando que las emergencias de cualquier tipo de fenómenos naturales se atienden con urgencia a fin de mitigar el sufrimiento de la población afectada en el menor tiempo posible. Ese es el concepto, podríamos decir, sencillo y práctico, en qué se considera o cuál es el accionar de la emergencia. Y aquí preparé un enfoque tradicional de atención de las emergencias, donde los principales servicios que ofrece una emergencia o un sistema de emergencia tienen que ver con dos niveles. El primer nivel es el más prioritario, que es abastecer a la población de agua y saneamiento, y al mismo tiempo un segundo nivel de importancia que tiene que ver con disponer
y distribuir alimentos, refugio, preparar refugios, asistir con ropa y los medicamentos que son necesarios. Y acá, pues en la segunda parte, tenemos un cronograma de las intervenciones ya en la parte operativa de la emergencia y tiene tres fases. La primera se considera como un predesastre, donde se prepara toda se hace una planificación prácticamente de prevención hacia los desastres. Y aquí, pues, se organizan los comités de emergencia, se preparan los albergues, los planes de emergencia o contingencia, y también se prepara, se diseña la alerta temprana. En la segunda fase de estas intervenciones de la emergencia, tenemos pues la propuesta, perdón, la respuesta ante la emergencia, que es en el momento, es en el lugar, en el in situ, en el momento que está sucediendo el evento desencadenador, digámoslo así, de algún efecto de emergencia que se pueda estar presentando, ya sea una sequía, una inundación, ya sea un derrumbe, un deslizamiento, un terremoto, etcétera, cualquier evento de esa naturaleza que se esté generando, esta fase tiene que planearlo, planificarlo desde anticipación para que en el momento que se esté llevando a cabo, esté desencadenando el evento, pues en ese momento actuar. Y aquí, pues la atención en el momento, dice los desastres, los impactos específicos y medidas de reparo y otras preventivas también que se consideran en los sistemas de abastecimiento de agua potable y en alguna otra infraestructura social básica que pueda estarse deteriorando en el momento. Y pues al final, donde ya ha pasado el evento, viene la reconstrucción, que tiene que ver con la rehabilitación, el reparo de daños y la reactivación de la dinámica social y económica. Y obviamente todo lo que tiene que ver con la infraestructura de los sistemas de agua potable. Bueno, y entramos a la segunda parte. La segunda parte, pues voy a compartir con ustedes una investigación que hice a nivel de Latinoamérica, a nivel de en México y El Salvador también, donde pues podemos observar acá que los resultados que hemos tenido en casos de Latinoamérica, resumiendo, vamos a ver algunos países, y en este caso podemos ver en el país de Chile, que es lo que está sucediendo. Y aquí pude tener resultados en la investigación que en Chile, pues de momento, en tiempos de COVID-19, viven una sequía profunda en el centro del país. Yo aquí abajo les dejé un link para que vean el video. Lamentablemente, pues la señal no es tan buena y la presentación la había preparado en función que veíamos estos videos, pero por la situación de la señal, pues hice mejor un resumen, donde en este momento se los estoy compartiendo. Espero que ustedes tienen la oportunidad de verlo a través del link que les estoy colocando en la parte baja. Y aquí podemos observar también que el resultado de esta investigación nos dio pues que miles de comunidades en todo el país sufren por escasez de agua. Además, también miles de personas no tienen suficiente agua para lavarse las manos. Es increíble que a estas alturas, en esta fecha, en este tiempo, consideremos que millones, miles de personas y miles de comunidades no puedan tener agua ni para lavarse las manos. Eso es increíble, es una falta, es una irresponsabilidad de las autoridades que en este momento tenemos a nivel de muchos países que no están cubriendo este derecho humano al recurso hídrico para las personas. Además, Chile reporta que cerca de 1,5 millones de personas compran agua a través de camiones cisternas, es decir, salen a las calles con baldes y a ver si les pueden conseguir un poquito de agua. También Chile tiene una escasez que llevó a mucha gente a ocupar ilegalmente, imagínense esto que no pasa en este país y en otros países. Esta escasez de agua llevó a mucha gente a ocupar ilegalmente pozos privados. Chile es un caso especial, por eso lo coloqué de primero, porque el caso de Chile, aquí abajo les puse una información que tiene que ver con un código de agua de 1981, que fue impulsado por un militar que se llamó Augusto Pinochet, él ya falleció. Los que tengan edades como las mías, de 40 en adelante, posiblemente recuerden que en este tiempo hubo este dictador en Chile,
fue presidente de facto y dictador, que gobernó de 1973 a 1990, y que en ese periodo, exactamente en el año 1981, él impulsó este código de agua. En este código de agua, lo que indica es que le da más preferencia a los privados a que puedan utilizar el agua, ya sea utilizarla para sus modos de producción, utilizarla para alquilarla, para venderla, para regalarla, para lo que ellos quisieran, y dejando desprotegida a la población, dejando desprotegida a las comunidades. Y este código de agua para mí es algo perverso, diría yo, porque hay una empresa que se llama multinacional minera angloamericana, y aquí hasta han colocado un rótulo, en estos días está este rótulo ahí, que dice Anglo queremos agua a esta multinacional. Entonces podemos ver que estas transnacionales también están invadiendo un poco los territorios donde existen estas aguas potables y aprovechan de que de la mala práctica de políticos, hacen negociaciones perversas que benefician más a la gente de dinero, a la gente privada, a la gente, al núcleo prácticamente económicamente pudiente, para poderse adueñar del agua y así venderla a las personas y hacer riquezas con ese recurso hídrico. Veamos el caso de Argentina, por ejemplo. Argentina en la ciudad, pues en Buenos Aires, están viviendo una situación bien difícil. Hay una profunda crisis de agua, hay una escasez tremenda. Los barrios populares, las colonias, incluso hasta los barrios exclusivos, que ya le llaman los barrios ricos, sufren escasez de agua. Y también mucha gente no tiene suficiente agua para lavarse las manos. Hay poca agua que le suministra. Y fíjense que cuando el agua poquita que le suministra el gobierno, la municipalidad le llega sucia. Qué terrible esa situación, porque esperanzados a que les caiga un poquito de agua, y cuando el agua le llega sucia. Eso es la ciudad más importante de Argentina. Y son países que se consideran ricos por su forma, ¿verdad? Por tantos años de producir y que tienen economías más fuertes, más fortalecidas que las nuestras. También, aparte de los contagios de COVID-19, ya tienen reportes de dengue. Imagínense, al nomás comenzar la fase de la etapa de lluvia, no solo están peleando con el COVID-19, sino que también están peleando contra el dengue, porque ya tienen reportes de dengue. Además, los gobiernos se declaran incompetentes para garantizar el agua potable. Imagínense, le dicen a la población que ellos son incompetentes, de que no pueden darle agua a la gente, no tienen los suficientes recursos, no tienen la capacidad, y se manifiestan o se decretan como incompetentes para poder cubrir el derecho humano al agua. Aquí les dejé también un link de este video para que lo puedan ver. Y comentarles un poquito también que en el caso de Venezuela, por ejemplo, ¿cómo se ve aquí en la fotografía? Los niños están saliendo a las calles a buscar agua, los padres los mandan a buscar agua, mientras ellos ya tienen otras actividades económicas. Hay mucha gente desesperada saliendo de las casas con baldes a buscar agua de las cisternas. Y qué increíble, el dato indica que 80% de la población del país, de Venezuela, no tiene agua suficiente para lavarse las manos. Imagínense, el 80% de las personas del país, de la nación, no tiene suficiente agua para lavarse las manos. Eso indica de que ni para bañarse, mucho menos, ni el aseo de los hogares, la ropa, los servicios sanitarios. Entonces, ¿de qué estamos hablando en ese país, verdad? Como en otros también que los vamos a estar viendo. La ciudad de Caracas, por ejemplo, está sumergida en una profunda escasez de agua. La propia ciudad, la capital, prácticamente no tiene agua suficiente para lavarse las manos. También hay, lo que comenté, desesperadamente la gente está saliendo a buscar agua de las cisternas, ¿verdad? Que andan abasteciendo de alguna manera con poca cantidad a las personas. Y imagínense, después de lavarse las manos con esa poquita agua, la utilizan, el agua residual la utilizan
para aseo de la casa. O sea que están utilizando agua sucia para hacer la limpieza de la casa, para lavar los trastes, prácticamente para estar lavando su ropa. Es increíble. Yo les recomiendo que vean el video, aquí les dejo el link, para que ustedes puedan enterarse de la situación más detalladamente. Y miren, por eso, la Organización Mundial de la Salud, este dato que les estoy compartiendo, es del 21 de este mes, hace poquito, la semana pasada, de este año, pues entonces la Organización Mundial de la Salud les está dando una advertencia que Sudamérica se está convirtiendo en el nuevo epicentro de la pandemia del coronavirus. Estamos observando todos estos reportes, por ejemplo, de Sudamérica, debe de tener obviamente alguna vinculación estrecha, una relación con que no tienen agua para lavarse las manos, con que no tienen agua para hacer aseo, para utilizarlo a sus servicios sanitarios también. Bueno, es posible que no estén ni lavando con agua limpia los alimentos, ¿verdad? Para la preparación de los alimentos, ¿sí? Yo creo que es probable que estén utilizando agua sucia también, y por eso la Organización Mundial de la Salud les está advirtiendo que los que van hacia arriba en Sudamérica pueda tener que tenga algún vínculo muy estrecho, la relación con el agua. Quiero compartirles también lo que está pasando en México, es preocupante también. Hay 10.5 millones de mexicanos que no tienen agua potable. Imagínense, no tienen agua potable, no les llega el agua potable en sus casas. La Ciudad de México vive escasez, la propia ciudad, el Distrito Federal, que ahora pues la llaman Ciudad de México. Uno de cada tres, dice el reporte, uno de cada tres casas no cuenta con agua potable. Eso es increíble, eso es un porcentaje altísimo. No tienen agua suficiente para lavarse las manos. Algunos compran agua a camiones cisternas, si acaso tienen dinero. Y los que no tienen, pues se quedan nada más esperando o pidiéndole al vecino. Y otras personas, los que no tienen y que tienen la oportunidad, recorren largas distancias para conseguir el agua. Y aquí también les dejo el link para que puedan observar el video y puedan tener mayores detalles. Veamos el caso de El Salvador. Esto es lo que está pasando en este momento, según la investigación que he realizado en estos días. Y en El Salvador, pues como ustedes conocerán también, el país está sumergido en una profunda crisis de agua desde hace muchos años. Esto lo venimos advirtiendo y lo venimos diciendo desde hace muchos años, que El Salvador está cada vez más profundizándose en una crisis, en la escasez de agua, sobre todo, más evidente cuando hay fenómenos del Niño que se presenta. Hay una precipitación muy baja de agua, lluvia, y sobre todo en el corredor seco, en el que les mencionaba, en la zona sur del país, y específicamente se encrudece más en la zona oriental. Hay 35% del país que no tiene agua potable, es agua insegura con la que se están lavando las manos. ¿Acaso los que tienen y los que no, pues, tienen que ver de alguna quebrada, de alguna fuentecita que puedan tener cerca ahí, que al final no es agua segura? Y mucha gente no tiene suficiente agua para lavarse las manos. Los municipios del corredor seco, como les estaba mencionando, del oriente del país, son los que están más afectados. Bueno, yo vivo en el corredor seco, en el oriente del país, y tengo aproximadamente 30 años de no tener agua, estar sufriendo por el agua, y es bien difícil esta situación en el corredor seco. Gran parte de la población también compran agua a camiones cisterna, como es mi caso. Yo les dejo el link aquí también del video para que ustedes puedan observarlo. Aquí hay municipios que se están reportando que no tienen agua en San Salvador. Bueno, Santo Tomás, uno de los municipios, dice que Santo Tomás está registrando 1.500 familias que no tienen agua potable. Hay municipios como, por ejemplo, Ilopango, Soyapango, San Martín, Santo Tomás, Santa Tecla, Apopa, entre otros, que no tienen agua. Bien, también comentarles un poquito que en El Salvador, la distribuidora ANDA, pues, como ustedes saben, que es de las principales, que están en las cabeceras departamentales y en algunas cabeceras municipales también, tiene deficiencia, ha tenido deficiencia por años, ¿verdad? Este caso no es de ahorita, no es de este periodo.
Este caso tiene años, de los famosos 30 años, ¿verdad? Que se menciona en todas partes. Anda, pues, como ustedes saben, tiene un estilo de trabajo de solo explotar el recurso hídrico y no así de protegerse. Entonces, esta crisis también ANDA es una de las instituciones que forma parte como un elemento clave importante que ha contribuido a esta crisis. Lo mismo el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, porque su competencia solo le llega a políticas, a mantener un panorama de la actividad ambiental, solo de actividades, estrategias, documentos, etcétera, pero muy poco lo vemos en el terreno, trabajando, investigando, haciendo valoraciones de riesgos, de vulnerabilidad de los sistemas de agua, etcétera. Y quiero compartirles esta reflexión, bueno, que hay que reconocer que ningún país contaba con sistema de salud eficaz para contener el COVID-19. Además, la gestión del agua está menos preparada que la salud. Imagínense, todos sabemos que en Italia, en España, en muchos países de Europa, Latinoamérica, pues nadie tenía una capacidad, nadie había montado una capacidad suficiente para hacerle frente a este virus. Por lo tanto, pues el virus nos agarró desprevenido. El virus nos agarró tal como hemos venido gestionando los recursos, como hemos venido gestionando los sistemas de salud y como hemos venido gestionando el agua, de tal manera que nos agarró desprevenidos y con todas las vulnerabilidades y las debilidades que hemos tenido, así estamos enfrentando este virus del COVID-19. Entonces, el acceso ha sido muy precario, ¿verdad? Los sistemas de agua potable, muchos en este país, están con su vida útil caducada y por lo tanto el acceso, la disponibilidad del recurso es deficitaria, es precaria y por lo tanto la gente, la mayor parte no tiene agua potable para su acceso. La zona rural está sufriendo mucho del agua potable, hay agua insegura, están consumiendo y por lo tanto los casos de diarrea, los casos de gastrointestinales se están disparando en el país. Esa vinculación que tiene el agua potable contaminada con el consumo de agua de las personas. Y bueno, las emergencias atienden también enfermedades tradicionales e impactos por cambio climático y no así para acceso al agua potable. Esto lo coloqué porque generalmente las instituciones como la Organización Mundial de la Salud, la OPS también, como por ejemplo también las entidades de protección civil y todos aquellos organismos que se dedican a la gestión de riesgos en los países, del Estado, de los gobiernos, pues se preparan para otro tipo de emergencia, no así para enfrentar problemas como el COVID-19, como ya lo vimos y como lo estamos viviendo, y también no así para darle un acceso al 100% de la población en cuanto al recurso hídrico. Por lo tanto, pues el riesgo es más elevado, la vulnerabilidad de los sistemas, de las personas, de las comunidades, pues está al rojo vivo en este momento. También quiero comentarles que actualmente Latinoamérica no cuenta con capacidad para garantizar el servicio de agua potable a toda la población, incluyendo a El Salvador. Y acá en El Salvador, pues, la recomendación, voy a permitirme opinar sobre unas recomendaciones que tienen que ver con medidas excepcionales que debe implementar el país, como por ejemplo priorizar la atención de sectores de mayor afectación por la pandemia, es decir, el gobierno, las autoridades ahorita deben estarse dirigiendo para los sitios del territorio nacional de El Salvador, donde haya mayor dificultad, donde la gente tenga problemas para acceso a agua, o donde hayan más casos de virus, ¿verdad?, de infectación con el virus, ahí debe de estarse abasteciendo, haciendo planes de contingencia en estos lugares para poder atender. Además, también llevar a cabo una atención hacia los sectores donde no tienen agua potable o donde hay más sequía. Por ejemplo, nuevamente, el corredor seco, donde hay dificultades para el acceso al agua,
ya no digamos al agua potable. También sectores de mayor población y abandono de los sistemas de agua potable, el gobierno debería estar haciendo un esfuerzo doble, diría yo, o triple, donde no existen esos sistemas de agua potable para poder llevar agua. También, de cara al futuro cercano, construir sistemas de agua potable por gravedad, ya que los fenómenos naturales, las cifras por terremotos, por temblores, por este tipo de fenómenos naturales, a veces los sistemas de agua potable se dañan y la infraestructura eléctrica también es dañada, por lo tanto, el riesgo siempre está latente. Se elevan las dificultades y los sistemas de agua por gravedad, es decir, que no tienen ningún bombeo, no tienen ningún sistema eléctrico, pues entonces son más perdurables, son más seguros para poder hacerle frente a cualquier emergencia. Además, implementar un tratamiento de aguas residuales es importante, ¿verdad? Este tema es fundamental, ya vamos a compartirles una información que investigué sobre las aguas residuales. También debería estarse atendiendo. Aquí no tenemos ningún ejercicio, no tenemos ningún trabajo, ningún esfuerzo por parte de las autoridades viendo a ver qué está pasando con las aguas residuales, a dónde están cayendo estas aguas residuales. Sabemos que la mayor parte de las zonas rurales del país no tiene sistemas de alcantarillado público. Entonces, por lo tanto, las aguas residuales también son un foco fuerte de infección, como lo vamos a estar viendo un poquito adelante. Además, también es lamentable, voy a decir esto con mucha responsabilidad, es lamentable que instituciones como la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos no esté atendiendo la demanda de la población en cuanto a ese derecho humano al agua. Bueno, es de reconocer de que ninguna ley todavía se ha aceptado o el gobierno o los gobiernos anteriores han plasmado en sus leyes el reconocimiento hacia el derecho humano al agua, pero es parte universal de un derecho que las personas, los seres humanos, tenemos hacia el agua y hacia el agua potable también. Entonces, esto incluye a una Procuraduría de los Derechos Humanos trabajando por el pueblo, trabajando por cada uno de los ciudadanos, de las familias que no tienen acceso al agua. Pero vemos que estos temas no están en las agendas de trabajo de estas Procuradurías de Derechos Humanos. Entonces, la agenda de trabajo de ellos es otra. Bien. Además, también quiero finalizar comentando esta parte, esta lámina, que hay malas políticas públicas, políticos incompetentes y saqueadores del Estado que hemos tenido, por eso es que hemos profundizado en una crisis de agua. Y acá coloqué yo el olvido del oriente del país, es una deuda histórica, si ustedes pueden ver, si ustedes podrán haberse dado cuenta que en este país, y sobre todo en la zona oriental, hemos carecido de programas, de proyectos, de agua potable, de carreteras incluso. Si ustedes pueden ver el oriente del país, ahí tenemos menos sistemas de agua potable, menos acceso al agua potable, menos sistemas de agua potable que nos estén abasteciendo. Si nos vamos al centro del país y al occidente, hasta las carreteras son bonitas. Allá son contadas las carreteras que están malas. Y si vemos el oriente del país, en la generalidad, que las carreteras, los sistemas de agua potable, el acceso mismo al agua potable, las atenciones de los gobiernos, no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de los anteriores, pero es que este gobierno actual debe de considerar de tener una mirada y quitar ese olvido del oriente del país y comenzar una gestión de agua, una gestión del desarrollo económico local, del desarrollo sostenible en esta zona oriental que ha sido olvidada por mucho tiempo. Entonces, el programa de gestión, la gestión del agua sigue siendo una dificultad, en conclusión, sigue siendo una dificultad en este país. Y quiero compartirles acá en la tercera parte los desafíos de la gestión del agua que
que los he tratado de explicar a través de esta lámina, darme a entender que uno de los primeros desafíos básicos que le llamo yo, tiene que ver que llevar agua limpia y suficiente a los hogares que no tienen en la actualidad, y tiene que hacerlo de forma permanente. Imagínense qué reto tan, qué desafío tan fuerte. Si hemos tenido tantos años de los gobiernos anteriores y agarrando parte del actual, que no ha podido llevar agua potable a los lugares donde no tienen acceso, donde no tenemos acceso, entonces, ¿cómo lo puede hacer en este momento de pandemia del COVID-19? Ese es un reto bastante, yo creo que es el reto más grande. Hay un segundo reto que les comparto, es transformar la gestión tradicional del agua en una gestión integral del recurso hídrico. Es decir, hemos tenido una forma tradicional de gestionar el agua, pero que en el fondo los resultados nos están indicando que es una gestión precaria, es una gestión deficitaria, débil, pobre, en la cual pues los resultados nos indican de que no tenemos agua para todas las personas. Hay una buena cantidad de la población, como lo estuvimos viendo al principio, que no tiene agua, no tenemos agua. Entonces, ¿en qué consiste la gestión integral del recurso hídrico? Bueno, es un proceso, aquí les puse el concepto, de gestión y el desarrollo coordinado del agua, el suelo y los otros recursos relacionados con el fin de maximizar los resultados económicos y el bienestar social de forma equitativa, comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. Este es un concepto adoptado por la Organización de Naciones Unidas, por la GWP, que en español quiere decir que es la Alianza Mundial del Agua, y el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. Y entonces, para darme a entender un poquito en qué consiste la gestión integral del agua, pues aquí les coloqué que la gestión de integral del agua prácticamente es una distribución equitativa. Fíjense bien, por favor, pónganme atención en esta parte. Es una distribución equitativa del recurso hídrico. Es decir, hay un ente, hay un organizador, hay un auditor del recurso hídrico, una autoridad del recurso hídrico que se encargue de hacer una distribución equitativa para los diferentes usos del agua, priorizando el consumo humano. Esa es la primera distribución que esta estrategia realiza, es un consumo humano, es una distribución. Primero, debe de asegurarse que las personas deben de tener agua. Después de eso, la gestión del recurso hídrico nos conlleva a distribuir agua hacia la agricultura, en la ganadería, también hacia los ecosistemas y la biodiversidad. En este caso, pues es importante porque es fundamental que cuando utilicemos el agua de los ríos, de las quebradas, es elemental y natural que dejemos un caudal. A eso se le llama el caudal ecológico, conocido también como el caudal ambiental, que hay que distribuir, hay que dejar que corra aproximadamente el 60% de la capacidad de los ríos y las quebradas, tiene que estar corriendo para que todo un sistema ecológico funcione y no entre en un deterioro. También la gestión integral del recurso hídrico nos conlleva a distribuir agua hacia la utilidad, la utilización en la energía, ya sea hidroeléctrica y la geotérmica. Por ejemplo, todos conocemos que un buen porcentaje, casi el 80% de la energía eléctrica, nos abastecemos del río Lempa, y por lo tanto tenemos 3-4 presas aproximadamente en el país que nos abastecen la energía a través de la hidroeléctrica. Además, hay un porcentaje entre el 20 y el 26% que la energía de este país es abastecida por la geotérmica, específicamente la que está en la zona de Usulután, ahí por Mercedes Umaña, entre Mercedes Umaña y Berlín, está la geotérmica que abastece entre el 20 y el 26% de la energía eléctrica. Entonces, hay una distribución para la economía, para el desarrollo, a través de esta energía. Y además también un porcentaje para la salud, para la educación, para la investigación, para todo lo que tiene que ver con atención al ser humano.
Y luego tenemos también agua para el turismo, deporte, que esto no es fundamental, pero cuando hay excesos de agua, pues entonces se puede considerar una distribución para el turismo, para el deporte. Ustedes saben que aquí tenemos lagos donde hacen deporte, hay también donde tenemos muchos turicentros, ¿verdad? Donde se utiliza el agua, pues ahí se está utilizando también. También agua para la construcción, carreteras, puentes, infraestructura, todo lo que tenga que ver con infraestructura, distribuir el agua. Y también a la industria, y poner la atención mucho a las aguas residuales. Es decir, la gestión integral del recurso hídrico nos conlleva a una distribución equitativa para todos estos recursos, sin desatender, en primer lugar, el consumo humano. Una vez que tengamos abastecido el consumo humano, podemos entonces distribuir el agua a diferentes sectores. Es importante el tema de ecosistemas, porque si no dejamos agua para los ecosistemas, no nos van a seguir produciendo el agua para poder abastecer a los demás sectores. Además, esta gestión del agua también, este método de gestión del agua, también tiene que ver con políticas y leyes. Ustedes saben que no tenemos una ley general de agua, ni del subsector de agua y saneamiento tampoco. Entonces estamos en esa dificultad y por eso tenemos un desorden en el uso, en la protección, en la conservación del recurso hídrico. También una gobernanza y una gobernabilidad del recurso hídrico que por ahorita en este país no se está implementando. No tenemos ley, no tenemos códigos, no tenemos absolutamente nada en cuanto a eso y por lo tanto hay una ingobernabilidad y una ingobernanza del recurso hídrico y por eso acá cada quien hace lo que quiere con el recurso hídrico. También esta gestión integral del recurso hídrico tiene como base, pilar fundamental, incluir el género, inclusión de todos los sectores, hablar de derechos, de justicia hídrica, de hacer una distribución equitativa del recurso hídrico y también debe de considerarse un pilar importante que toda esta gestión del recurso hídrico en sus etapas, en sus fases de proceso, hay que considerar la reducción de riesgos de desastre y la adaptación al cambio climático para que lleguemos a una resiliencia. Es decir, toda la planificación, toda la ejecución de programas, de proyectos, de planes, debe de considerarse una dimensión ambiental que debe de concentrarse en planificar también proyectándose hacia una reducción de riesgos, hacia una acción, unas actividades que incluyan que nuestras acciones que estamos haciendo en la gestión del agua nos permitan que puedan adaptarse al climático, es decir, a todo cualquier evento que se desencadene producido por el cambio climático, nuestra gestión y nuestras acciones deben de estar fortalecidas para que los eventos extremos climatológicos no impacten, no dañen significativamente nuestras acciones. Y al final, pues la gestión integral del recurso hídrico pues conlleva una gestión del agua en manos de las comunidades. Es decir, las comunidades se organizan, desarrollan capacidades, o sea, se fortalecen, se capacitan y ellos tienen suficiente conocimiento para implementar este proceso. También inciden políticamente a nivel de políticas, a nivel de autoridades locales, centrales, para que puedan tener ciertas alianzas de apoyo, de contribución, para echar a andar la gestión, los sistemas de agua potable y el acceso que realmente necesita la población. Y también ellos mismos ejecutan los programas. Y quiero hacer una reflexión acá. La gestión del agua que hemos tenido tradicional siempre ha estado las instituciones dando órdenes, dando líneas para qué es lo que se tiene que hacer. La gestión integral del agua no. Pone en manos de las comunidades la organización, la planificación, la incidencia y la ejecución de todos los programas. Es decir, el protagonista importante, principal de la gestión integral del recurso hídrico son las comunidades, son las organizaciones. En alianza con los gobiernos centrales y gobiernos locales, los gobiernos municipales, apoyando en el tema de financiamiento, de recurso humano para que se capacite, pero básicamente está en manos de la población.
Y por eso esta flecha acá, que el proceso de la gestión integral del recurso hídrico nos conlleva a considerar que desde las comunidades inicia, se gesta, nace un proceso transformador hacia arriba, hacia las instituciones, y no de las instituciones hacia abajo, como lo hemos estado observando durante todos estos años, pero que los resultados no son alentadores. Bien, también compartirles que en la reflexión de El Salvador, pues, acá no contamos con estudios de riesgos y vulnerabilidad en los sistemas de agua potable. Eso nos pone en desventaja porque no conocemos cómo están nuestros sistemas de agua potable. Y por eso, cuando nos enfrentamos a una emergencia, no sabemos qué hacer, no tenemos datos, no tenemos información, cómo está la población, quiénes tienen agua, quiénes no tienen, cuáles servicios de agua potable están funcionando, cuáles no. No tenemos una idea de la infraestructura. Entonces, por lo tanto, el déficit de estudios, la falta de estudios, riesgos y de vulnerabilidad de los sistemas de agua potable nos sumerge también en la crisis profunda en que estamos del agua potable, del acceso al agua. Entonces, se deben implementar medidas excepcionales, ¿verdad?, de prevención, mitigación de daños. Además, se deben fomentar los diálogos para debatir las reformas institucionales, me parece a mí, en el caso de ANDA y el Ministerio de Medio Ambiente para gestionar el agua desde el enfoque integral. Es decir, ANDA ya no tiene solo que explotar el agua, ANDA también tiene que proteger el recurso hídrico, proteger las áreas de recarga hídrica, trabajar en conservación de suelos, trabajar en reforestación, trabajar en la infraestructura necesaria para recargar los acuíferos, y que el agua vuelva nuevamente a las fuentes. Pero si solo estamos explotando y explotando, llegamos a lo que estamos, cerca del estrés hídrico. Hay un pronóstico que para el año 2022, El Salvador va a estar el 80% de su población en estrés hídrico. Entonces quiere decirte que tenemos que comenzar a trabajar desde ya. Pero por ahorita no vemos un Ministerio de Medio Ambiente considerando estos aspectos. Tenemos que activar, tenemos que hacer una incidencia para activar el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, para que se trabaje en función de la protección, de la conservación y de los buenos usos del recurso hídrico. Pero para que se dé la gestión del recurso hídrico, la gestión integral del recurso hídrico, también debemos de tener enfoque. Y este enfoque tiene que ver, en primer lugar, ver el agua como desde una perspectiva natural, desde su funcionamiento, es decir, desde el ciclo hidrológico. Cuando consideramos el ciclo hidrológico, quiere decir que consideramos la precipitación, o sea, la cantidad de lluvia que cae en nuestro país, que anda por los 2.400 a 2.500 milímetros de agua al año en todo el territorio, como máximo, y como mínimo se nos reportan entre 1.300 a 1.400 milímetros anuales al año. Entonces, en un promedio de 1.700 a 1.800 milímetros de agua de precipitación que nos cae en este país. ¿Qué quiere decir eso? Es como que nos metamos en un país, en El Salvador, que fuera una piscina. Imaginémonos que El Salvador es una piscina y nos metemos a una piscina que tiene su agua de profundidad 1,80 metros. Esa es la cantidad de agua que precipita en el país en promedio. Eso es bastante agua, meterse en un país que tenga una piscina que tenga esa altura de agua. Entonces es bastante. Lo que pasa es de que el agua solo la vemos correr y no tenemos infraestructura de captación, de almacenamiento y de aprovechamiento del recurso hídrico. Entonces, solo vemos correr el agua y cuando esta agua ha llegado al mar, toda la tierra comienza a padecer de escasez de agua. La crisis comienza a profundizar. Y como no tenemos infraestructura de captación, entonces nos conlleva a un déficit y a una crisis. Bien, el enfoque que quiero compartirles es el enfoque hidrosocial. El enfoque hidrosocial consiste en ver el agua desde una perspectiva sociopolítica del agua, es decir,
Aquí todas las comunidades, las organizaciones, los administradores del recurso hídrico trabajan en una planificación conjunta con los gobiernos locales y el gobierno central en las políticas públicas, en las leyes, en los derechos, deberes, la justicia, el acceso, la misma disponibilidad, la calidad del agua y los conflictos sociales que tienen que ver. Es decir, sabemos de que el país está lleno de conflictos sociales por uso del agua. En unos lugares no hay, en otros lugares se pelean. Hay encerrones de carreteras, manifestaciones que están exigiendo agua a las comunidades. Entonces, no hay una gobernanza, no tenemos diálogo, no tenemos concertación de el acceso al agua. Por lo tanto, necesitamos trabajar en reducir los conflictos sociales y para eso debemos de implementar una gobernabilidad y una gobernanza del recurso hídrico desde las comunidades, desde los actores de administradores del recurso hídrico para la protección, la conservación y los usos del agua de forma adecuada. En todos estos enfoques, también es importante considerar los planes de ordenamiento hídrico que no existen en este país todavía, pero que es necesario que los comencemos a implementar, a diseñar, para que nos enfoquemos en la implementación de la gestión integral de recurso hídrico. Además, debemos de hacer una articulación entre los planes de ordenamiento hídrico más los planes de ordenamiento y desarrollo territorial, con un enfoque de reducción de riesgos de desastres también y la adaptación al cambio climático, obviamente, para que nosotros nos acerquemos un poco a la resiliencia. La resiliencia vista, recuerden, como una capacidad de las comunidades, de las personas, de las familias, en soportar cualquier impacto, cualquier desencadenamiento de un fenómeno, de una actividad natural, digámoslo así. Puede ser un terremoto, puede ser una inundación, puede ser un deslizamiento de tierra, derrumbe de piedra, etcétera. Cualquier evento de esa naturaleza que no nos afecte significativamente a los sistemas, a la infraestructura de sistemas de agua potable y que eso nos repercute en el acceso al agua potable. Entonces, si trabajamos la gestión integral de recursos hídricos, que es un segundo desafío, estaríamos hablando de que la gestión integral de recursos hídricos y su enfoque contribuirían a implementar protocolos de intervención más eficaces en las tres fases de atención a la emergencia, es decir, el antes, en el momento y en el después. Y pues en la siguiente lámina pues quiero compartirles los otros desafíos. Ya vimos dos desafíos. Aquí hay desafíos básicos, hay muchos más que estos, por supuesto, hay muchos más desafíos, pero el tercero considero que la gestión del agua en manos de las organizaciones comunitarias debe de ser la generalidad en este país, porque ya vimos en manos de instituciones, de gobiernos, la gestión del agua es precaria. Cuando vienen las emergencias como el COVID-19, no tenemos cómo enfrentar la pandemia, no tenemos cómo llevarle agua a la gente. Las autoridades se dedican a dar otro tipo de abastecimiento, otro tipo de servicios a la población, pero recuperar una infraestructura del sistema de agua, llevar agua potable hacia las casas, no es nada fácil. Más cuando esta pandemia nos indica de que no debemos de salir de las casas. Entonces, debe estar en manos la gestión integral del recurso hídrico en las juntas de agua, en las ADEFCO, en las acciones de desarrollo comunal, en los consejos de cuenca, que en este país todavía no existen los consejos de cuenca. Pero que la gestión integral del recurso hídrico, así como lo estamos planteando en el segundo desafío, promueve los consejos de cuenca. Y los consejos de cuenca no es nada más que las personas, los líderes comunitarios, los actores de las comunidades, como juntas de agua, ADEFOS, comités de salud, todas las organizaciones comunitarias, grupos de agricultores, ganaderos, grupos de jóvenes, grupos de mujeres organizadas, en una sola mesa de planificación, trabajando en sí para prevenir y para llevar agua potable a sus hogares. También un cuarto desafío es poner en marcha el Consejo de Cuenca para el Rescate